¿Qué tal? Espero y te la estés pasando bastante bien. Pues el día de hoy vamos a retocar la pintura de nuestro coche con barniz automotriz. ¿Sabes de qué manera podemos hacerlo y desaparecer las marcas o golpes de nuestra pintura? Acompáñame a mirar este video. Ahora sí, vámonos con la intro. Los materiales son muy sencillos. Vamos a ocupar una toalla de microfibra, un pulimento delgado, esto pues para pulir la pintura que le vamos a aplicar. En mi caso yo llevé a un lugar donde igualan pinturas para coche y me igualaron un cuarto de litro de pintura. Después de esto también vamos a ocupar lijas muy finas. Vamos a ocupar del 2000 y si no tienen pueden conseguir del número 1500. Yo voy a ocupar del 1500, que van a ser los mismos resultados. Como te mencionaba anteriormente, nosotros mandamos a igualar la pintura de nuestro coche. Para esto lo llevamos a un lugar donde venden pinturas especialmente para coches y les pedimos que nos igualaran un cuarto de litro de pintura. Hay dos opciones: que tú lo iguales así como nosotros, o en AutoZone también venden frascos de pintura parecidos a este. Te voy a dejar en la descripción ese video donde nosotros visitamos un AutoZone y ahí puedes encontrar diferentes colores o el que más se acerque a tu coche. Para detalles muy pequeños como este, ya que habemos personas que no nos gusta que se vean con estos detalles, es por eso que nosotros vamos a retocar con este esmalte o pintura especial para coches, solamente que para que a mí se me hiciera más práctico lo vacié en un envase de estos. Es muy sencillo de hacerlo, de verdad es muy sencillo. Solamente vamos a agarrar un poco de pintura, no vamos a echarle demasiado porque si no se regaría toda la pintura. Después de esto va a ser muy fácil lo que vamos a hacer, simplemente vamos a ir pintando poco a poco, vamos a ir aplicándole en pequeñas cantidades. ¿Esto para qué? Para que no se hagan grumos en nuestra pintura y de esta manera quede bien aplicada la pintura dentro de ese pequeño hueco que quedó, ya que lamentablemente ahí tuvo un pequeño golpe y se le cayó la pintura. Entonces, como quedó un hueco, lo que nosotros vamos a hacer solamente es que lo vamos a rellenar. Es muy fácil, como te comentaba, solamente vamos a retocarlo, vamos a hacer especiales en esto y vamos a tratar de aplicarlo solamente en el área donde tenemos el daño. Después de esto vamos a esperar y vamos a dejarlo alrededor de 4 horas a que seque para ver cómo nos quedó y si es que podemos lijar o tenemos que volver a ponerle otra capa más. Después de haber pasado esas 4 horas, como ustedes lo están viendo, se sumió un poco nuestra pintura. Entonces vamos a volverle a hacer otra aplicación extra. ¿Esto para qué? Recuerden que como nosotros vamos a lijar, entonces lo que tenemos que hacer es hacer que suba un poco más para que con la lija le desbastemos y quede parejo a la pintura original. Después de esto vamos a esperar y vamos a dejarlo alrededor de 4 horas a que seque para ver cómo nos quedó y si es que podemos lijar o tenemos que volver a ponerle otra capa más. Después de haber pasado esas 4 horas, ahora sí vamos a proceder a lijar. Para esto, como te mencionaba, yo voy a ocupar una lija del número 1500 y solamente voy a ocupar un pequeño pedazo porque hay que ser detallistas y solamente lijarle en el área donde está la pintura. Después de esto se le aplica agua tanto a la pintura como a la lija y posteriormente ahora sí tenemos que comenzar a lijar. En mi caso voy a hacer movimientos ya sean circulares, horizontales o verticales, pero recuerden, esto solamente es donde se encuentra la pintura donde nosotros le aplicamos al coche. Recuerden que tenemos que ir desbastando bien toda la pintura para que quede pareja al nivel de la pintura original de nuestro coche. Esto yo les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado para que no vayamos a dañar la pintura original del coche. Aquí lamentablemente nosotros les desgastamos más de lo normal. Entonces decidimos volver a aplicarle otra capa. Recuerden que esto tenemos que dejarlo parejo. No se preocupen si le quitamos el brillo a la pintura de abajo. Después con nuestro pulimento vamos a volver a darle brillo. Esto para que recuerden que es para reparar y retocar esos pequeños detalles que tiene nuestro coche, ya que hay veces en que nosotros somos un poco detallistas y no nos gusta que queden los coches con estas pequeñas marcas. Tal vez si de esta manera no podamos solucionar como tal esas marcas, pero al menos las vamos a disimular retocándolas con la pintura del color de nuestro coche. Posteriormente nuevamente le vamos a volver a aplicar otra y última capa extra, esto ahora sí para tener un retoque final, y después de esto también vamos a dejarlo alrededor de otros 10 minutos para que seque, vamos a lijar y ahora sí finalmente vamos a ver cómo nos quedaron nuestros resultados.
Ya después de haberle pasado 3 capas de pintura y que haya quedado un poco salido a la pintura original, nuevamente voy a volver a cortar otro cacho de lija y nuevamente vamos a volver a lijar ahí en el área donde nosotros pusimos la pintura nueva. Recuerden y les repito que tienen que ser muy detallistas y lijar solamente en el área donde nosotros aplicamos la pintura. Después de esto y haber lijado, nuevamente vamos a limpiar ahora sí el exceso de pintura que llegó a quedar y vamos a darle lo más ligero que se pueda. ¿Para qué? Pues obviamente para que quede parejo y se disimule un poco más a como anteriormente ya había estado. Recuerden que ahí tiene una marca oscura. Después de haber lijado, ahora sí vamos a ocupar nuestro pulimento especial. En este caso es un pulimento un poco delgado. Esto nos va a ayudar para no pulir de más y solamente regresarle el brillo a nuestra pintura original. Lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Vamos a esparcir nuestro pulimento y después vamos a comenzar a tallar con una toalla de microfibra. Esto lo vamos a hacer ejerciendo presión para irle sacando brillo nuevamente a nuestra pintura. Y así, de esta manera es como finalmente pudimos obtener los resultados. Tal vez y como ya te había mencionado anteriormente, no vayamos a solucionar el problema al 100%, pero al menos lo único que tenemos es que podemos disimular las marcas que tenía. Recuerden que ella anteriormente tenía una marca negra y luego se veía. Después de haber retocado nuestra pintura, como pueden observar, es muy disimulada. A menos que yo me acerque demasiado y sea muy detallista, pues obviamente se va a alcanzar a ver. Pero si nosotros o como personas normales no le tomamos tanta importancia, a menos que nosotros que somos más detallistas, somos los únicos que vamos a ver dónde le retocamos la pintura. Esperamos y este video te haya gustado, te haya funcionado y en verdad lo pongas en práctica. Tal vez, y nuevamente lo repito, no solucionemos el problema al 100%, pero al menos vamos a disimular las marcas que tenía anteriormente. Estas eran las marcas que tenía antes de que nosotros hiciéramos el proceso o el retocado. Como pueden ver, se alcanza a ver perfectamente la pequeña mancha negra y es muy notoria. Pero nosotros, después de que le hicimos el procedimiento, vean que de esta manera se alcanza a disimular este pequeño retoque en nuestra pintura. Fue muy fácil, la verdad es que no te tardas tanto, creo que te tardas más esperando a que se seque la pintura en lo que tú haces el procedimiento. Si te gustó este video, apóyame regalándome tu grandioso like, no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando nosotros subamos un video. Si tienes alguna opinión o un comentario, háznoslo saber en la caja de comentarios y ahí estaremos leyendo sus opiniones. Nos vemos en un próximo video de Primera Marcha, cuídate y que te la pases excelente. ¡Hasta luego!